amigos y amigas. Perdonen mis pelos, déjame lo pido arreglar. Bueno, como decía, bienvenidos a un nuevo video. Este video es en colaboración con varias compañeras, amigas. Esta colaboración es de limpieza de un área en nuestra casa. En mi caso a mí me tocó el baño. Y pues lo vamos a limpiar ahorita juntas. Les voy a dar un tip. ¿Qué es lo que utilizo yo para lavar el baño? Porque yo hace tiempo dejé de usar líquido. Tengo algunos ahí todavía de limpieza y así. Hace ratos empecé a utilizar bicarbonato y ¿qué era el otro? Vinagre. Porque yo desgraciadamente no puedo usar químicos porque me empiezo a intoxicar. Entonces dejé de usar como, yo solo lo utilizo como para, ni siquiera para la ropa blanca, sino para remojar el trapeador, trapos de la cocina. Ay, perdón, aquí anda mi bebé. Y perdón en la cara, pero pues no me maquillo para estar en la casa. Y pues bueno, en este video, como va en colaboración, les voy a dejar una intro donde van a estar todas mis compañeras por si gustan pasar y apoyarlas. Ahorita las estaba saludando, pero ya se largo el video, ya llevo un minuto y medio. Pero bueno, me voy a apurar. Les voy a mostrar cómo es mi baño y el desmadre que tengo ahorita, porque les digo que empecé como a querer avanzar, pero con la bebé no puedo. Pero bueno, espero les guste este video. Ignoren mis ojeras, ignoren el resto que vayan a ver, por favor. Mi baño es muy pequeñito, no sé cómo lo voy a hacer para grabar. Y disculpen el desorden, pero estaba lavando la cubeta de tapeador, ahorita lo tengo remojando. Me acaban de venir a poner los focos porque andan haciendo despapá y medio en los apartamentos. Dizque arreglando y no arreglan lo que en verdad importa, pero bueno, ese no es el punto. El chiste que este es mi baño, es muy, espérame, aquí tengo que andar viendo que están donde detrás de mí, muy pequeñito. Y les muestro el desmadre. O sea, les estoy mostrando que yo estoy haciendo limpieza de todo lo que viene siendo el baño. Hasta quiero organizar todo esto porque se supone que yo, hola, sí, esta soy yo. Se supone que yo tengo este mueblecito para organización de mi maquillaje, se los acabo de mostrar en otro clic. Pero miren, me meten que si medicinas, que si no sé qué cosas, cosas que no van ahí, entonces lo voy a organizar ahorita, rapidito. Y pues este es el sink, está fuera del baño y solo está la taza del baño y la tina adentro. Entonces no sé cómo voy a grabar ahorita, pero ahorita se los voy a mostrar. Voy a amasar organizando porque no quiero que este video se haga tan largo. Y pues aquí anda doña Metiche, que ya miren, literal, ella me agarra las cosas es para pararse, me va a hacer quebrar esas cosas. Cosas que esas creo que lo puedo mandar para Guatemala porque no utilizo rasuradoras. Pero bueno, quiero que vean bien esto. Y pues aquí anda la señora cargando sus legos. Largo de aquí, por favor. Entonces ahorita me voy a apurar para que no se haga el video tan largo. Bueno, tenía el zoom, me cae mal que tengo que estar alejando. Pues quiero ordenar ahí, pero esta señora ya anda metiendo sus tiliches ahí. Iba a lavar ese cajoncito, pero miren, como pueden ver, ya me lo zulaqueo de cosas. Y pues así tengo tirado. Miren, aquí ando organizando, desocupando, sacando cosas. Les cuento que voy a limpiar el cajón. Si ustedes van a ver aquí, estoy usando, no me termina de ver. Cuando se van a ver, yo no puedo hacer nada. Y van a ver, pero no quiero organizar todo eso. No sé cómo lavar eso porque esta mía se puede detener. Y cuando me acabo, se van a hacer un poco con secciones. Vamos a ver, no, y se puede hacer un poco de basura. ¿Cómo? Ahí se puede hacer un poco de basura. Ya desocupé todo esto, me estoy tratando más porque la bebé me está desacomodando. Y miren mi panza, ignoren el espejo, mi panza y lo que le sigue. Ok, para la mezcla vamos a ocupar bicarbonato. Espérenme tantito. Bicarbonato, lo siguiente va a ser, con esto lavo el baño, la tina y todo el zinc. Jabón. Una cosa sí les digo, hace mucha espuma jabón, yo no sé si es porque es Dawn, no sé, no es para promocionar la marca, pero bueno. Y lo siguiente es vinagre, esto lo van a mezclar. Ay, se creció, saliendo a mauser. Bueno, ya se bajó,
Lo fui a repartir entre la taza del baño y la tina. Eché un poco porque, pues, por el vinagre crece, pero al final queda así, una pasta. Pero si se le sube, rocéenlo donde lo van a poner y luego lo restriegan. Bueno, yo voy a poder hacer este video porque tengo que sacar todo lo del baño. Y pues aquí la bendición me trajo sus pinches tiliches. Yo ya estaba acomodando las canastas, pero ella me desacomoda todo y ya estoy harta de que yo acomodo y ella me desacomoda. Miren. Entonces la voy a dormir y luego continúo con el video porque si no, nunca voy a acabar. Pero para mientras voy a dejar remojando la. Voy a ver qué hago ahorita. Creo que nomás para entregar las cosas y lo voy a dejar ahí reposando. Y la voy a dormir. Porque honestamente el baño está muy cochino. Tengo que recoger todo ese tiradero. Y pues más que yo quiero avanzar, con ella yo no. Esta criatura no deja ser ni mouse. O sea, cuando yo te estoy lavando el. El sí. Porque ya me hace desear. Ya deja ahí. Yo me acomodo las cosas. Y ya me desacomoda. Y como estoy tirando muchas cosas, como les dije, que no se ocupan, otra vez se metieron, no sé. Y otra cosa es de que todo pues a la vez le hacen causa alergia. Entonces tiré shampoos, crema de bebé, se las iba a regalar a mi amiga, pero pasó el tiempo y ahorita siento como que no justo que se las tiré así viejas. Entonces voy a continuar lavando el zinc y la voy a dormir para que con este cochinero porque yo con ella no puedo hacer nada. Bueno, a ver, se deben lavar este baño, no sé cómo acomodar este pie. Ya viene la doña Meticha otra vez. Como les dije, estaba remojando todo. La pasta la utilizo así. Ya le puse un poco adentro, la pongo más. ¡Largo de aquí! ¡Nah! No le digo, güey. ¡Salte de aquí! ¡Salte! ¡Salte! Entonces me voy a apurar. Entonces, yo no uso guantes. Esta pasta literal deja muy limpio. Y pues no andan utilizando como tanto químico. Y este. Y es lo que literal hago. Y pues voy a ver qué onda porque. Te digo, mija, no. Déjate ni más, paloma. Entonces, espero. Ay, chicas, yo les estaba grabando. Según que estaba grabando, de cómo estaba lavando el baño y les decía que le había echado más vinagre a la mezcla, pero como andaba teniendo con la niña, pues no se grabó esa parte. Pero adentro le eché una poca de mezcla, ahorita mejor. Una poca mezcla de la que le mostré, más vinagre y ya está, ya lo lavé bien. Les decía que ahorita se ocupa mejor. Les decía que voy a quitarle rápido el jabón porque el niño ya va a ir a la escuela y llega literal al baño. Y pues este niño no me está dejando, literal, no me está dejando. Entonces ya otra le empecé a quitar el jabón. Ay, disculpen si no queda bien este, no queda bien este video porque literal. Con una bebé cuesta demasiado grabar, porque ya se le coja esto. Luego llegaron los de mantenimiento. Me llenaron la tina de basura de pino. Ay, y si no echan el cuerno. Entonces se tomaron 2 días para andar aquí metidos en los apartamentos. Y pues antes literal le voy a quitar todo el jabón. Y les digo, ahí se le va a quitar rápido la mezcla por lo del niño. Ok, ahorita le voy a poner vinagre al trapo un poco. Si se preocupa que va a quedar. ¡Ay! O no, no sé, ya me bañé. El vinagre, no. No queda nada de olor al vinagre. No huele para nada vinagre cuando se seca. Sí, cuando se seca el vinagre no huele para nada. Oh my God. No huele para no huele para nada vinagre. Ay, todos pelos. Entonces, digamos que aquí ya está limpio, más que escuché todo ahí. Ya, o sea, la taza ya quedó. Desinfectar limpia, excuse me. Otra vez yo hablando sola. Voy a meterme a lavar. A restregar toda la tina y a dejarla en jabón. Espérame tantito. La tina y la pared, a ver si me logran ver, porque resulta que aquí no cabe o qué pollo o qué para. O me tengo que ir a puse más vinagre al. Espérame. Ay, cómo me caigo. Le puse más vinagre a la mezcla y vamos a empezar. Así, hasta. Quiero poner vinagre en los granos. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Los jabones y los silencios. Oiga, pues que esta niña me va a cagar. Entonces, no sé qué. Esta niña se queda a dormir. Pero yo tengo que continuar. Solo esta me puedo hacer. Y. Espérame. Uy, me paso para dentro de la tienda. Voy a lavar esta pared. A ver si me logran ver. Espérame. Espérame, tateto. ¡Ay, Yumi! ¿Sí me ven? O no me ven. Ok, voy a seguir. Aunque esta niña aquí. Entonces me voy a poner la otra. Y nada, mi pelo, porque mi pelo como que me está saliendo más. Y se me sale. Entonces, tengo que andar lidiando con eso. Y les digo, esta mezcla te da su baño muy, muy limpio. No tienen que ponerle tanto, ¿sí me ven? Tanto químico a sus baños porque tienen que ir bien ahora. La cocina esta ya parece. No sé qué cosa está de mí. Es lo que no me gusta, no me gusta la cortina.
atrás, esperen. Ay, estoy un fiasco. Claro. Si no quieren la mezcla atrás, pues se la ponen poniendo vinagre. Yo le puse más vinagre. Y pues va a seguir restregando que va. Es que la última de la latina, pero me quedo fregadazo. Yo no, porque ya me ha pasado de que ya no me lo que va a dar los pies. Entonces, ¡ay! En esta zona me lleva yo calor. Y pues esta mezcla me gusta porque nada más está chiquito. Me gusta porque como que exfolia la. Ay, pero me quita aquí adentro, me dio. ¡Ay! ¡No puedo! Ya me dio dolor de cabeza, me pasaría con esto. Y literal, esa hora. Y una llena de basura. Una cosa les quería decir. Si quieren limpiar sus. Obvio, donde se va el agua de la tina, el zinc, le pueden poner bicarbonato. Excuse me. Bicarbonato. Ay, chicas, no me ve, pero ando restaurando la tina. Bicarbonato y un chorro de. Que se un chorro de estos de ayer aquí. Y un chorro de vinagre y destapa según el caño. No lo he hecho, lo quiero calar. A ver si quiero calar. Ok, voy a desaguar rapidito. Les quiero mostrar cómo quedó el baño. Me falta trapearlo. Ya preparé el agua. Otra bajo la cortina. Miren. Y aquí está la espuma. No sé si hay. Yo quité la espuma, me mancharon la tina ahora que vinieron a arreglar aquí. Ya quedó, ahorita voy a bajar la cortina. Ahí está todo lo que se ocupa, lo de los hombres. Bueno, está revuelto ahorita porque pues no podía acomodárselo todavía arriba. Pero aquí está todo. Aquí no puedo poner macetas o algo de decoración porque el baño es súper chiquito. Pues así quedó aquí. Ignórenme. Esto no va aquí, esto no va aquí. Ah, otro tip, yo en la taza, en la cosa del agua, ¿cómo se llama esa cosa? Dentro donde cae el agua, ay, esa cosita, no sé cómo se llama, la cosa que me entiendan. A este le hago un hoyito y la meto ahí para que cada vez que lo bajes al baño salga un chorrito de esto y huela rico y no a lo que no debes de oler. Entonces yo vengo, ay, se me está cayendo. Ya le hice el hoyito, vengo y meto esta botellita aquí. No le hago el hoyo abajo, se lo hago aquí arriba para poner la boca. Bueno, voy a preparar el agua para trapear el piso. Le pongo un chorro de este fabuloso. Me gusta el olor, de hecho tengo colección de botellitas. Pero bueno, el punto es de que ya prepare el agua. Venga, ok, así que vengo y hago esto. Ahí, te pongo y ya cuando bajas. No, pues así quedó el resultado. Que arriba van cosas de maquillaje. Lo voy a mostrar rápido. Mis cosas de maquillaje. Lo que casi no uso. Cosas que casi no usamos. Y más cosas que casi no usamos. Y aquí quedó como el área de peines. El área de maquillaje y el área de para cosas que ocupo para lavarme la cara y unas pastas de dientes para la niña. Aquí había un desmadre y lo ordené por las medicinas. Y aquí abajo tengo todo lo que ocupo para lavar el baño. Si ven como esto, yo no lo uso casi, solo lo estoy usando para terminármelo. Cabezas del trapeador. Mucho fabuloso. Eso es todo. Por hoy, espero que les guste el video. Ignoren mi cara y la lonja. Pero espero que pasen a apoyar a mis amigas, mis compañeras. Y pues esto ha sido todo por hoy. Espero les guste el video. Déjenme un comentario si les gusta este tipo de videos. Es la primera vez que lo hago. Entonces, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en otro video.